Gracias, presidenta. Gracias, presidente de presupuesto. Bueno, yo no pertenezco a ninguna de las dos comisiones, con lo cual desde ya les agradezco enormemente a ustedes la posibilidad de participar y de emitir mi opinión acá. No voy a profundizar en el articulado de la ley, porque fundamentalmente, bueno, comparto la cantidad de medidas que se han planteado en este articulado. Yo había presentado un proyecto que tiene algunas diferencias. Por un lado, tomaba únicamente a las ciudades que son eminentemente y fundamentalmente turísticas, y a esas ciudades les daba una cobertura mayor, pero teniendo en cuenta la importancia de este proyecto que se ha consensuado al interior del Frente de Todos, viendo también las opiniones de los otros bloques, teniendo en cuenta que es superior al proyecto que se había sancionado en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, comparto en que tenemos que avanzar rápidamente, ¿no? Todas las valoraciones que ustedes han hecho de la gravedad del sector, de las dificultades que tiene el sector, de que va a ser el último sector en recuperarse, bueno, no vale la pena invertir tiempo en agregar más a lo que ya cada una y cada uno de ustedes ha agregado. Así que, por lo tanto, nosotros desde nuestro bloque, el proyecto nuestro, de alguna manera creemos que está contemplado en este proyecto que es superador. Así que, por lo tanto, vamos a acompañar en el recinto y en alguna otra comisión que se ha girado, si es que es así, este proyecto. Así que, bueno, muchas gracias, presidente.